Hola a todos y bienvenidos al especial 100 vídeos del canal. Bueno, pues en este especial he decidido traeros mi colección de consolas y juegos de Nintendo, ya que el canal trata de Nintendo, básicamente. Pues bueno, hasta que no tenga capturadora de Wii U no voy a poder grabar juegos de Nintendo de Wii U, pero bueno. El canal es de Nintendo, así que bueno, os traigo mis consolas en la primera parte del especial y mis juegos en la segunda parte de Nintendo. Bueno, esta consola es la primera sobremesa de Nintendo, que bueno, salió en el año 83 aquí en Europa. Perdón por el pulso, pero es que estoy grabando con la 3DS y tengo un pulso horrible para grabar, no estoy acostumbrado. Y bueno, esta es la NES, la primera consola sobremesa de Nintendo, que obviamente no es mía, era de mi padre, y fue como empecé en los videojuegos. Un día me sacó esta caja con 4 años y bueno, me sacó esto y el Mario Bros. Como podéis ver, venía con el Mario Bros, aquí lo veis. Y bueno, Action Set, descubro el último en videojuegos, versión española, Spanish version. Y nada, tenemos aquí la consola y venía con dos mandos, el Super Mario Bros. Y el Duck Hunt. Que bueno, estaba, ya lo veis aquí en incluye, ya veis lo que incluye. Y aquí versión totalmente adaptada al mercado español. Bueno, tenemos aquí la otra parte de la caja y la parte de atrás en la que nos decía, perdón, en la que nos ponía aquí a estos chavales jugando. Diversión asegurada para toda la familia, la consola para todos los públicos. Y aquí está la consola, dos mandos, el cartucho de juego y la zapper. Sí, se llamaba zapper, sí, aquí está zapper para jugar al Duck Hunt. La verdad es que esta consola, pues bueno, me animó a introducirme en el mundo de los videojuegos y todo eso, pues por eso tengo un cariño especial, aparte bueno, de que sea la primera consola de Nintendo. Y pasamos a la siguiente. Después de esa, tuve la Game Boy Advance SP, que fue, esa sí que la pedí, me la trajeron con 5 años o 6 por Reyes, y como la podéis ver, es la versión azul de la consola. Está aquí abierta y bueno, cerrada. Y nada, azul, tal, no sé qué, los números. Bueno, y aquí está la consola, ¿vale? La consola Game Boy, como estáis viendo, tiene un rayazo aquí que se lo hice con la 3DS cuando me la compré. Y aquí tenéis la consola en sí, ¿vale? Era muy cómoda, a mí me gustaba bastante. Cruceta, dos botones, el botón del brillo y Start y Select. Y después nada, no sé, aquí tenemos la consola encendida, ¿vale? Y ya está, esto es la Game Boy, no hay mucho más que enseñar. Es la pantalla y punto. Bueno, ahora llegamos a la DS, que bueno, la caja de la DS Lite no sé dónde está. Como veis, lo puse aquí Mario con unos rotuladores así, esto se pinta de ensueño. Y como veis, está bastante fastidiada la bisagra, como veis. Está, además le perdió color, está bastante jodidilla la consola, como podéis ver. Tiene hasta un agujero. Un día se cayó cargando y así la pantalla de arriba no se ve. Un día dejó de verse. No sé por qué. Pero bueno, esta consola ya no la. Esta fue en 2008, creo, cuando la conseguí, ¿no? La DS Lite. Bueno, pues aquí, bueno, la ranura para cartuchos de Game Boy y la ranura para cartuchos de Nintendo DS. Y bueno, después llega la Wii, una revolución en el mercado de los videojuegos. Y me llegó en 2009 por Reyes, pues mira, me llegó con la consola en sí, un Wiimote, Wii Sports, que ya venían todas prácticamente, y Star Wars El Poder de la Fuerza, un juego que disfruté bastante, pese a que muchos dicen que esta versión de Wii es una mierda, ¿vale? Una mierda no tan buena como las demás, yo no puedo opinar, pero a mí me gustó el juego este, y nada. La consola está ahora mismo en otra habitación porque ahora tengo aquí la Wii U, obviamente. Y nada, en 2011, bueno, a partir de ahí ya empecé a ahorrar yo para comprarme las consolas en lugar de poder pedirlas. Y después, nada, en 2011 me compré la Nintendo 3DS, que como podéis ver está del Carrefour, comprada en Carrefour, por su precio original de 249 €. La voy a apartar un poco para que no le dé tanto luz. Y nada, como podéis ver, podía enseñaros la consola, pero es con la que estoy grabando. Espero que tenga buena calidad. Pero bueno, aquí tenéis una foto de la consola.
como de la versión en la que venía el primer día el menú. Y tenéis aquí lo que incluía, que era la consola, una base de carga, el cargador, 6 tarjetas de realidad aumentada, tarjeta SD de 2 GB y lápiz de Nintendo 3DS. La consola la sigo disfrutando a día de hoy y dentro de una semana la voy a quemar jugando al Super Smash Bros. Para 3DS, que me lo compraré pues eso, el viernes 3 de octubre, el viernes que viene, cuando salga. Y por último, en 2013 me la cogí la Wii U, ¿vale? La Wii U, una consola, ya entramos en la octava generación, como sabéis. Gamepad, de aquí en la consola, venía con Nintendo Land. Y bueno, ya no os voy a enseñar la parte de atrás. Y aquí tenemos el Wii U Gamepad, dos palancas, dos joysticks, cruceta, lector NFC, menú, el botón de Home, TV, Power, no se ha encendido, está sin batería, el otro día se me apagó y me olvidé de cargarlo. TV Power, Start y Select, los botones A, B, X y Y, otras palancas, y aquí tenemos a dos gatillos por los dos lados, el cargador, aquí, auriculares, infrarrojos, esto que no me acuerdo para qué servía, y bueno, básicamente eso. Entonces bueno, estas son mis consolas, como bien habéis podido ver, mis consolas, aún las conservo todas y la NES sigue funcionando todavía. Entonces nada, ya las veis aquí, en orden inverso: Wii U, 3DS, Wii, DS Lite, Game Boy Advance y la NES. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y bueno, este es el vídeo número 100, pero claro, no quiero que se haga muy pesado y muy largo, entonces los juegos que tengo, que son muchos, porque son de Nintendo en general, los hago en otro vídeo más adelante, o sea, en el siguiente, supongo, el vídeo número 101, aunque seguirá siendo el especial 100 vídeos. Espero que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.